buenas noches, queridos amigos de esta hermosa ciudad de Cura Brochero. Nos presentamos, somos de la delegación de Paraguay, estamos en un circuito folclórico compartiendo con grandes amigos de Córdoba. Anoche estuvimos por Alta Gracia, ahora tenemos la dicha y la suerte de estar en esta hermosa ciudad de Cura Brochero, trayendo a nuestra Virgencita de Caacupé, que es lo más grande para nosotros, y asimismo también trayendo nuestro folclore para compartir con los grandes hermanos de Cura Brochero. Les presento entonces a la delegación que viene de Pedro Juan Caballero, el Ballet Municipal de Pedro Juan Caballero, bajo la dirección de la profesora Verónica Ojeda, también el elenco artístico Tetagua Kyrey, bajo la dirección de la profesora Gladys Quintana de Paredes, y como coordinadora general que se encuentra la señora Ramonita Echeverría. Lo mejor de nuestra música y sobre todas las cosas, acompañados por esta fe muy grande que le tenemos a nuestra Madre María, la Virgen de Caacupé. Y con el permiso y respeto de ustedes, queremos hacer nuestra entrada principal con esta Santa Madre, la Virgen de Caacupé. Acompañados del Ballet Folclórico Municipal de Pedro Juan Caballero, asimismo del elenco artístico Tetagua Kyrey, Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizo y de ternura hay en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Muchísimas gracias. Realmente para mí y para quienes nos acompañan es un placer volver a esta preciosa, preciosa ciudad donde lo que más me emociona es la fe de la gente. Sinceramente transmite con tanto amor que uno queda prácticamente también enamorada de esa fe, y es lo que le agradezco a Dios y, por qué no, al Cura Brochero por darnos esa oportunidad de poder volver y compartir esto tan hermoso que es justamente esta ciudad y sobre todas las cosas, como dije, la fe. Como delegación paraguaya, nuevamente traemos nuestra danza, en este caso, y algo muy particular como es la danza de las botellas. Entonces, ojalá que pueda nuevamente gustarle a todos, sobre todas las cosas, como así también nosotros compartir un día más de esta, como ya decía, inolvidable belleza. Muchísimas gracias por recibirnos siempre tan, pero tan bien. Buenas noches a todos, soy Ramonita Echeverría, presidenta de una ONG dedicada exclusivamente a integración cultural argentino-paraguayo y latinoamericano. Estamos trayendo una delegación de Paraguay para compartir con la comunidad de Cura Brochero, para en especial no dar gracias, porque estamos aquí gracias al Cura Brochero que hizo milagros. Una vez fue una delegación de Cura Brochero a Paraguay y dejó una estampita, y esa estampita hizo milagros para que nosotros podamos estar hoy aquí. Un saludo muy especial, ¿no es cierto?, y gracias al Padrecito Ale, que nos da la oportunidad, ¿no es cierto?, de estar aquí. También al director de Cultura, Claudio Charras, puede ser, por permitirnos también mostrar nuestra cultura, la cultura de Paraguay, hoy aquí. Y un especial saludo a todos los paraguayos que están en Cura Brochero y sus alrededores y Córdoba entera. Desde ya muchísimas gracias por la oportunidad de darnos para mostrar la cultura y sellar lazos de hermandad con Paraguay. Muchísimas gracias.